Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Hola, soy Hugo Castellano, periodista agropecuario, consultor en comunicación, y es un verdadero placer y también al mismo tiempo una referencia de agradecimiento muy especial al ICA, al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, de poder moderar y participar en este ciclo de seminarios de alto nivel, en este caso pensando en el mundo y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en el post-COVID-19. Todos sabemos que hay un día después, un momento posterior a la etapa crítica de esta crisis sanitaria global y el momento de empezar a pensar en lo que viene, en cómo vamos a llevar adelante desde la actividad agroalimentaria los desafíos que vienen. El momento es ahora. Tenemos dos invitados verdaderamente prestigiosos por su actividad, por su labor, por lo que han logrado y lo que siguen logrando a partir de sus experiencias que van a compartir aquí con nosotros. Gladys Triveño, ex ministra de Producción de Perú, con una trayectoria de más de 25 años. Carlos Gustavo Cano, ex ministro de Agricultura de Colombia, también con una amplísima trayectoria que le ha permitido hacer conocer y compartir experiencias vinculadas fundamentalmente con los procesos de la actividad agroalimentaria en general para la región y también pensando en el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y de qué manera lo podemos hacer? ¿Cuáles son los principales impactos que se pueden anticipar en un escenario posterior a la etapa crítica del COVID? ¿Cuál va a ser el posicionamiento de la agricultura en este nuevo marco? Hay otra pregunta también. ¿Cuáles son las estrategias que se deberían comenzar a desarrollar ahora para desarrollarse en el nuevo escenario y qué cambios habrá que producir en la institucionalidad en el escenario post-COVID? ¿Las cosas serán iguales que antes? ¿Serán más o menos iguales? ¿O tendrán que tener características fundamentalmente renovadas frente a un año muy singular, histórico, por donde se lo mire, y con una característica central? Nos ha hecho reflexionar y detenernos a todos. ¿Cómo la actividad agroalimentaria sigue o debería seguir? ¿Cómo la ayuda de la tecnología, del conocimiento, de las acciones públicas y privadas pueden desarrollarse mejor? ¿Y qué elementos hay que tener en cuenta en ese sentido? Vamos a escuchar primero y le vamos a dar 10 minutos a cada uno de los prestigiosos ponentes para desarrollar estos interrogantes, estas ideas. Vamos a hablar primero con Gladys Triveño, ex ministra de Producción de Perú, para que nos dé su idea, su concepto, su observación. A propósito, ya no de la hora, sino de lo que viene, la etapa post-COVID y lo que tenemos que tener en cuenta en la agricultura. Gladys, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto escucharte. Muchísimas gracias, Hugo, por el pase. Quería yo empezar agradeciendo al IICA por la invitación a participar de este espacio de reflexión con Carlos Gustavo y contigo, y hablar un poco, ¿no?, de cómo se ve el post-COVID en países de la región andina como los nuestros, como los que hoy día estamos participando. Y yo quería atender y tratar de responder a tus preguntas, quizás a partir de tres ideas. Lo primero es la foto antes del COVID, cómo estábamos. De acuerdo a las cifras del Programa Mundial de Alimentos, América del Sur en particular tenía más o menos 3.4 millones de personas que pasaban hambre de manera, digamos, crónica y sufrían esta condición. De acuerdo a los pronósticos de esta misma fuente, podríamos terminar el 2020 con casi 14 millones de personas en situación de vulnerabilidad y con la posibilidad de caer en inseguridad alimentaria. Entonces,
cifras que esperamos no ocurran, cifras que, proyecciones que esperamos no se confirmen. Pero, ¿por qué habría de ocurrir esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Técnicamente estamos frente a una crisis de salud. Sin embargo, ¿por qué estamos hablando de problemas de seguridad alimentaria? Lo que ha ocurrido es que nuestros países, Colombia, México, Perú, han tomado medidas de contención que han afectado las cadenas de valor globales, pero sobre todo, diría yo, las cadenas de valor locales. Y respecto a ellas es donde más me voy a detener, porque digamos son la mayoría, el 98% de productores del mundo rural son MIPES, así que vamos a concentrarnos y vamos a hablar, y ya luego en las preguntas podríamos referirnos a las cadenas globales de valor. En el caso de las cadenas locales, ¿qué es lo que ha pasado? Lo primero es que en el mundo rural los sistemas de salud no existen casi. Si ya en las ciudades nuestros sistemas de salud han colapsado, pues en el mundo rural esto ha sido todavía mucho más grave. ¿Qué ha pasado con las cosechas? Algunas cosechas han sido afectadas. Han sido afectadas por distintas razones y en distinta magnitud. Una de las razones ha sido porque no habían insumos, no habían servicios de asistencia técnica, no habían prestadores de servicios de extensión. Además, era muy difícil llevar la producción desde los campos hacia los mercados, sobre todo en un primer momento. Y además, los precios que les pagaban a los pequeños productores eran menores por las dificultades que habían. Algunos de ellos han tenido que enfrentar hasta que se triplique el costo de llevar la producción hacia los mercados. Además, desaparecieron esos ingresos refugio que tienen los productores del mundo rural, como ir a trabajar en una obra de construcción o en una obra de mantenimiento de carreteras. Todo eso desapareció. No llegaban las remesas, nuestros países están acostumbrados a recibir este tipo de remesas, y obviamente todo esto ha generado una pérdida de ingresos de los productores del mundo rural. ¿Qué está pasando hoy día? Algunos de nuestros productores lo que nos dicen es que están teniendo que vender sus activos. ¿Cuáles son los activos de un productor? Pues sus animales, en primer lugar. Aunque ya el presidente de la Confederación Agraria del país lo que ha señalado es que hay algunos casos de productores que incluso podrían tener que vender sus tierras, lo cual ya sería mucho más grave. Pero no es el único impacto que ha habido. Lo que ha ocurrido también es que este COVID-19 lo que ha puesto en evidencia es la vulnerabilidad y cómo no se habían modernizado los canales de comercialización. Y sobre todo, la situación de poca inocuidad y de poca sanidad que muchos de estos canales tenían. Junto con ello, lo que vemos en las ciudades es que se ha contraído la demanda, o sea, hay menos poder adquisitivo de los consumidores de las ciudades, lo que está obligando a cambiar sus propias dietas alimenticias y comen lo que pueden pagar. Con lo cual, esto también termina siendo generando un efecto en las cadenas agroalimentarias. Y ahora sí pasemos a lo que sería, ¿qué es lo que podemos hacer? Mi perspectiva es que lo primero que deben hacer nuestros países es incluir el tema de seguridad alimentaria en la agenda de salud. ¿Y por qué se necesita esto? Porque las respuestas que hay que dar a los problemas que tenemos que resolver son en diferentes frentes. Hay temas de mercado, hay temas de tecnología, hay temas de salud, de infraestructura, de información, y todo eso requiere primero una decisión política. Si ponemos el tema de seguridad alimentaria en la agenda de los gobiernos, vamos a poder empezar a alinear todas esas respuestas en los distintos frentes en estrategias de más largo plazo, que es lo que sería ideal. Hoy día es difícil que alguien pueda asegurar que esto no va a volver a ocurrir. Y la pregunta es, ¿cómo queremos que estén nuestros sistemas agroalimentarios en ese momento? Es más, los expertos dicen que va a volver a ocurrir, probablemente con mayor frecuencia. Entonces, ¿cómo empezar a diseñar acciones y políticas
primero mirando ese futuro que queremos construir. Y hacia ese futuro, empezar a alinear todas las acciones que se empiecen a ejecutar ahora. Y entonces, ¿cómo aspiramos a que sea ese futuro? Si lo pudiera dibujar, lo pudiera escribir en una pizarra, probablemente lo que diría es que vamos a tener que tener sistemas agroalimentarios más modernos, que siendo más modernos, trabajen con menos suelo y trabajen con menos agua, que tengan mayores niveles de productividad, pero que esos mayores niveles de productividad también lleven a ser sistemas más inclusivos, ¿no? Más inclusivos y más resilientes. Si esa es nuestra foto, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? ¿Qué acciones tenemos que promover el día de hoy? No creo que me dé el tiempo para desarrollar todas, pero al menos empecemos con la prioridad del día de hoy. Hay que asegurar que los sistemas de salud funcionen, y funcionen para todos, para las ciudades, pero también para el mundo rural. En segundo lugar, hay que activar y garantizar que todos los programas sociales que pueden ayudar a garantizar los medios de vida para las familias también estén activos. Muchos de nuestros países, entiendo que México, por ejemplo, tiene programas de transferencias condicionadas. Hoy día es imposible pedir que cumplan las condiciones. La mayoría de estas condiciones son en temas de salud, son en temas de educación. Hoy día hay que darles las transferencias, hay que darles bonos, hay que darles canastas de alimentos, hay que asegurarnos que podamos atender los medios de vida. Y un tercer tema en este primer grupo y en esta primera categoría que tiene que ver con salud, es que muchos de nuestros países se habían olvidado de los mecanismos comunitarios para atender los problemas de seguridad alimentaria. Hay que activar esos mecanismos. En el Perú nosotros les llamamos los comedores populares. Estos mecanismos tienen que estar activos y tienen que funcionar. Eso es, digamos, el corto plazo para atender la emergencia de salud. Pero no es lo único. El otro tema, como decíamos en nuestra foto de futuro, queremos sistemas agroalimentarios con mayores niveles de productividad. ¿Cómo trabajamos en estos temas? Si van a tener menos suelo, si van a tener menos agua, pero van a tener que seguir enfrentando los efectos del cambio climático, lo que tenemos que hacer es tener más variedades que sean resistentes a las plagas y enfermedades que surjan. Si hay menos periodos de lluvia, los periodos de lluvia son más cortos, lo que tenemos que tener es variedades más precoces. ¿Y cómo conseguimos esas variedades? ¿Cómo las obtenemos? Eso es más inversión en ciencia. Nuestros gobiernos han estado acostumbrados a llamar y a denominar gasto a lo que más bien deberíamos denominar inversión en ciencia, en generación de conocimiento. Queremos cadenas agroalimentarias con mayores niveles de productividad, pero se invierte muy poquito en desarrollar ese conocimiento. Hay que invertir más. Pero no es la única manera de abordar el tema de la productividad. Hay otro gran tema que tiene que ver con reducir las pérdidas. Y en países como los nuestros, que no son países desarrollados, las pérdidas en el campo están más en la chacra que en la olla. En los países desarrollados están en las refrigeradoras. Compran por demás y se pierden. En nuestros países no. Esa es otra línea de acción para mejorar los niveles de productividad. El otro gran tema es que hasta hoy día no sabemos el impacto que ha tenido el COVID-19 en todas las cadenas. Entonces, los ministerios de Agricultura tienen que tener sistemas de monitoreo, sobre todo de las cadenas alimentarias vinculadas a la seguridad alimentaria, ¿no? Un tercer tema tiene que ver que hay que mantener los sistemas agroalimentarios vivos y resilientes. ¿A qué me refiero con esto? No podemos imaginarnos vivir una nueva situación como esta con los productores desconectados, sin poder recibir ayuda. Eso significa que hay que poner a disposición de estos productores la tecnología necesaria para que ellos puedan pedir sus insumos, pedir asistencia técnica, articularse con otros productores a través de la tecnología, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que estén conectados, si no, no se les puede ayudar. Y un último tema, que es en lo inmediato, ya estamos a puertas de una nueva campaña, tenemos que garantizar los recursos financieros para que ellos puedan volver a sembrar. Si no hacemos esto, si no incorporamos
en la agenda de aceleración económica de nuestros países post-COVID a las MIPES rurales y a los pescadores artesanales. No vamos a poder ayudarlos y muchos de ellos van a desaparecer, ¿no? Entonces, es importantísimo que en el diseño de esa estrategia podamos incorporar todo este grupo de acciones que deben incluir, por lo demás, que el Estado siga generando incentivos para que los productores se agrupen, para que los productores se organicen. Porque si no están organizados, es más difícil poder ayudarlos. Es más difícil poder hacer llegar la tecnología y estas plataformas de información para ellos. Creo que ya se me acabó el tiempo, porque Hugo está haciendo señas, así que yo lo dejaría ahí y atenta a cualquier pregunta que surja en el momento. Claro que sí, Gladys. Muy completo, muy complejo a la vez, pero muy profundo el análisis. Un agradecimiento muy especial por eso, porque a veces estos temas se tocan de manera muy lineal. Yo rescato cosas como la resiliencia agroalimentaria como un elemento clave destacado en este análisis, insisto, muy enriquecedor, y que tiene que ver con las posibilidades de los productores de acceder a más conocimientos para estar preparados para poder usar de manera inteligente y cuidada un recurso tan, tan particular como el agua, y también cuidar mucho el recurso suelo, que es un elemento clave que viene, sin dejar de tener en cuenta otro elemento que Gladys Triveño mencionaba y es central, el de conectar la salud con la agenda agroalimentaria. Gladys, realmente muy interesante. Vamos a volver sobre alguno de esos puntos destacados. Yo quiero pedirle ahora la palabra a Carlos Gustavo Cano, ex ministro de Agricultura de Colombia, su experiencia, su conocimiento, para ver cómo seguimos en la etapa post-COVID, qué elementos hay que tener en cuenta, cuál es la agenda y cómo armamos esa agenda desde la iniciativa pública y privada, cómo reconectamos lo que teníamos con lo que vamos a tener a partir de una situación tan particular como la de COVID-19. Carlos, micrófono abierto y escuchamos atentamente. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias al ICA y a Manuel por la invitación. Me siento muy honrado. A Gladys, mi saludo. Yo tuve la fortuna de vivir en Perú durante 2 años y medio. Estuve y muy relacionado con viejos ministros de Agricultura como Nils Ericson Correa, Álvaro Quijandría, que en paz descanse, Carlos Amati León, mi colega en la Universidad del Pacífico, donde tuve oportunidad de ser ocasional catedrático, Lucho Ginocchio. Apasionante la historia del Perú. Bueno, yo quiero centrarme en lo siguiente, Hugo. Yo, además de ministro de Agricultura, yo fui durante 12 años director del Banco Central de mi país, el Banco de la República, y como economista. Y siempre la dificultad del control de la inflación estaba en los alimentos, sobre todo en la zona tropical del mundo, la dominancia alimentaria de la inflación. Y la política monetaria, tasas de interés, encajes bancarios, etcétera, manejo de la liquidez, no es suficiente para combatir la carencia de los alimentos. De por medio está el cambio climático, etcétera. Ahora, con esta pandemia, quisiera concentrarme en una reflexión para todos ustedes. No quiero abundar en los temas que tocó Gladys de manera muy apropiada. Pero lo que estamos viviendo, ahora estoy vinculado yo a la Universidad de los Andes, en Colombia, y en la academia. Y lo que estamos viviendo es un tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, no desde el punto de vista de la producción. Yo soy productor, yo soy agricultor. Yo produzco arroz, produzco limón, produzco otras cositas. En una empresa familiar. Eso va bien. Curiosamente, el tema ambiental ha contribuido
al mejor estar de las cosechas. Y eso es una reflexión que hay que hacer también, el tema ambiental. El tema no es de oferta, desde la perspectiva colombiana. No hay problema de oferta. Hay suficiente abastecimiento. El problema es el acceso de la población a ese abastecimiento. En Bogotá, debido al coronavirus, Corabastos, que es la central de abastos más grande de Colombia, de lejos, tuvo que ser cerrada parcialmente, está contaminada. Y entonces se interrumpieron los circuitos de distribución. Y estamos trabajando en un modelo que se llama alimentar, basado en la construcción de alternativas de distribución en la ciudad, descentralizando lo de Corabastos a través de centrales de compras y servicios, donde todos los ciudadanos tengan mucho mejor y más rápido acceso a la alimentación. En esta materia, por lo menos en el caso de Bogotá, en el caso de Colombia, redescubierto la importación de las tiendas, de los tenderos, de las redes de tenderos. Esa es una distribución muy importante, eso hay que fortalecerlo. No solamente son las grandes superficies, no es solamente Won en Perú o Carulla en Bogotá, sino la realidad de los tenderos es fundamental en esa materia. Ahora, otra reflexión, Hugo y Gladys y colegas. Así como la regla fiscal, debido a la urgencia de los países de aumentar el gasto público, endeudarse y aumentar el déficit fiscal, las reglas fiscales o las disciplinas fiscales están, marginadas por un rato. Y eso está bien, eso es lo urgente. De la misma manera, yo diría que la globalización se va a detener. Se va a detener si no va a echar para atrás. Y tenemos que depender mucho más de nuestra propia oferta alimentaria. Y allí gana muchísimo terreno la llamada agricultura familiar. Pero en la acepción moderna, la agricultura vertical, la agricultura urbana. Y eso es seguridad alimentaria. Quería mencionar ese par de aspectos como punto de reflexión, pero yo quiero dejarle espacio a los colegas y a quienes nos escuchan para dialogar y para aprender de ellos. Un diálogo es una forma de aprender, no de enseñar. La mejor forma de aprender es dialogando. Gracias, Hugo. Gracias, Carlos. Y qué enriquecedor también el panorama desde el punto de vista de una experiencia vinculada a temas económicos que hoy son fundamentales para entender lo que viene, o por lo menos para tratar de entender lo que viene, porque la economía está muy atada efectivamente hoy a las decisiones, a las agendas y a los caminos que se puedan tomar en el futuro. Vinculados con la actividad agroalimentaria y fundamentalmente con la seguridad alimentaria, que es un concepto que está muy presente en la agenda de estos días, pero que va a tener otra dimensión en la agenda que viene en la segunda parte de 2020, en el comienzo de 2021. Yo les quería preguntar, con base en esta dilatada experiencia de ambos, y de paso, insisto en el agradecimiento por compartir estos minutos, ¿cuáles serían los tres temas centrales para ubicar en la agenda agroalimentaria que viene? Y adosado a esto, ¿cómo lo llevamos adelante? Porque ubicar temáticamente en la agenda es relativamente fácil, pero ¿cuál sería el mecanismo, cuál sería el aporte, cuál sería la forma mejor de solventar estos desafíos en la agenda? ¿Cuáles son los tres temas centrales
y cómo podrían ponerse mejor en práctica en un escenario post-COVID para cuidar la seguridad alimentaria en la región y desde un concepto global. Empezamos por Gladys. Gladys, ¿cuál es su opinión? Volvería al tema de productividad, al tema de reducción de pérdidas. Me parece fundamental trabajar en esa línea porque eso va a ayudar y contribuir a garantizar la seguridad alimentaria. El tema de monitorear nuestras cadenas de valor locales, es relevante lo que ha mencionado Carlos Gustavo a nivel de la importancia que va a adquirir la agricultura vertical, la agricultura familiar, pues ahí hay que trabajar esos temas y una, sin duda la mayor inversión de mayor gasto público orientado a la innovación agraria es clave en países como los nuestros, y la conexión, o sea, el tema de la tecnología aplicada a acercar a la agricultura, al mundo rural, hacia plataformas desde donde las cuales ellos puedan hasta leer los resultados de los análisis de suelo, de pastos, los análisis de agua, si es acuicultura. O sea, necesitamos tener contactados a los productores. No nos puede volver a pasar una situación como esta en que suframos una pandemia y los productores estén aislados, que es lo que está pasando el día de hoy. Carlos, ¿cómo incorporamos a todos estos temas la cuestión del acceso, que marcó muy bien y de manera muy puntual, dentro de un panorama económico complejo, porque esta no es una crisis económica clásica, sino que está emparentada con un tema sanitario global sin precedentes? Hugo, yo quiero hacer una contribución, digamos, no convencional. Lo afirmó por Gladys y por los colegas, es obvio. Pero parte de la seguridad alimentaria y el acceso tiene que ver con la refrigeración. El 40% de los hogares del Perú no tienen nevera. Yo creo que un porcentaje similar está en Colombia. Entonces las mujeres tienen que salir a mercar todos los días. Y en esta pandemia ese es un riesgo espectacular. La gente no se puede guardar. Quienes tenemos una nevera, quienes tenemos un computador, quienes tenemos la posibilidad de trabajo desde la casa, somos unos privilegiados. Yo nunca me había sentido tan privilegiado. Y recordaba en estos días, para ser muy breve, las enseñanzas de Robert Gordon, que es un historiador económico de la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos, y mencionaba dos cosas que revolucionaron la vida hogareña y la seguridad alimentaria de los Estados Unidos en el siglo pasado y antepasado, que fue la invención de la nevera y de la lavadora. Eso liberó a las mujeres. La liberación femenina no es cuestión ahora de los hippies y de todo, no, fue una invención tecnológica. Entonces, las mujeres pudieron disponer de tiempo para educar a sus hijos sin tener que hacer mercado todos los días y sin tener que lavar la ropa en unas lavadoras de piedra todos los días. Yo quería hacer referencia a eso. Pensemos en la seguridad alimentaria a nivel del hogar, a nivel de la mujer, que es el centro del hogar. Y ese par de... me vino a la memoria este libro de Gordon, que es maravilloso, mostrando cómo Estados Unidos saltó hacia adelante a través de la liberación femenina y a través de la incorporación de la mujer a la fuerza laboral. Eso tiene que ver mucho con la seguridad alimentaria. La refrigeración en casa y la llegada del gas, por ejemplo, para su propia alimentación, son fundamentales. Es muy interesante esta convocatoria que nos hace el IICA y esto nos lleva a darle más libertad a la imaginación para propuestas como estas. Gracias, Hugo.
Carlos, muchísimas gracias por ese detalle tan importante que tiene que ver con el avance tecnológico y las posibilidades. Gladys, precisamente, ¿cómo acercamos a la agenda la posibilidad de que los productores tengan mayor conocimiento a partir de esto que marcabas hace un rato respecto de la vinculación de la tecnología, del conocimiento con la seguridad alimentaria y con sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mira, un gran tema es todo lo que tiene que ver con transferencia tecnológica. En nuestros países se genera conocimiento, pero no hay a veces metodologías que permitan llegar a los productores. Y los productores tienen problemas muy simples. O sea, voy a poner un ejemplo. En el caso del Perú, la papa es una cadena muy importante, una cadena vinculada a la seguridad alimentaria, y la mayoría de los productores en el campo selecciona la semilla después de que la ha cosechado. O sea, una vez que la ha cosechado, la primera calidad va a los mercados porque es la que va a obtener el mejor precio, la segunda calidad sigue un proceso similar, y la más pequeñita, la más chiquitita, la fea, la que, por la que no les van a pagar, esa la orienta hacia la producción, y con esa siembra en la siguiente campaña. Cuando hemos trabajado con el propio Centro Internacional de la Papa, modelos para poder llegar a ellos y hacer que cambien la forma en que seleccionan la semilla, hemos tenido que apelar a metodologías de gente que lo ha pensado, lo ha desarrollado, para poder enseñarle a estos pequeños productores que en realidad lo que tienen que hacer es seleccionar la mejor semilla de las plantas que marquen previamente. Es decir, primero tienen que marcar las plantas que están creciendo mejor, que están floreando mejor, y de esas plantas obtener la semilla. Todo lo contrario a lo que hacían. Pero esto que yo lo estoy explicando de manera tan sencilla, requirió que unos investigadores del Centro Internacional de la Papa se pusieran a ver cuál es el problema de la baja productividad que tenían en los campos. Entonces, a veces es muy difícil acercar el conocimiento que desarrollan en una institución tan importante como el Centro de Investigación de la Papa, a los pequeños productores. Por eso hay que sentarse con ellos, apelar a los saberes que tienen, al conocimiento, a cómo lo han estado haciendo hace muchos años. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con transferencia de tecnología es muy relevante. Tú mencionabas el tema del cambio climático, el tema de que tienen que ser mecanismos sostenibles, efectivamente. El otro día conversaba con un investigador de LINEA, que es la institución de innovación agraria de nuestro país, y lo que me contaba es que estaban trabajando con los productores con unos pequeños mosquitos que les servían para controlar una plaga, ¿no? Son biocontroladores. Entonces, cada vez es más importante cambiar los químicos por mecanismos tan sencillos y tan eficientes como criar estos pequeños mosquitos que les dicen ellos para poder atacar una plaga, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se atiende esta problemática trabajando de cerca con el campo, con los productores, con los problemas que tienen y buscando una solución que sea viable para hacer sostenible toda la producción que ellos realizan y hacerla, digamos, más resiliente, que se vaya adaptando a las nuevas situaciones, ¿no? Entonces, hay un trabajo de acercar el conocimiento a lo que pasa en el campo, pero para eso hay que saber cuál es el problema. Tiene que ser de abajo hacia arriba. Y a partir de eso, asegurarnos de poder incrementar los mejores niveles de productividad en nuestras distintas cadenas, ¿no? Más que interesante, y además es muy enriquecedor el poder conocer de la mano de dos prestigiosos ponentes la profundidad de un tema que a veces lo vamos escuchando y lo vamos siguiendo de manera muy lineal. Y estos ejemplos, Gladys, son muy importantes para reconocer la amplitud que tiene un tema como la seguridad alimentaria y la actividad agroalimentaria en general, en un producto como la papa que tal vez no tiene tanto conocimiento de parte del público en general y que a veces es soslayado, precisamente porque esos aspectos generales, centrales, particulares, de controles biológicos, de mejor conocimiento productivo, son realmente importantes. Tengo una pregunta más, una pregunta final, porque no les quiero robar el tiempo para cada uno de ustedes.
vinculada con lo que han visto a lo largo de sus años de experiencia, de labor, de actividad. Primero, le voy a preguntar a Carlos, ¿cómo la economía puede ayudar a reactivar esa demanda? Es una pregunta compleja. ¿Cómo la economía puede ayudar a reactivar esa demanda de la que Carlos Gustavo estaba hablando hace un ratito? ¿Y cómo la puede conectar con esta demanda agroalimentaria que es urgente y será importante porque continuará en el tiempo? Tal vez no hay recetas clásicas que se adapten a esta situación, pero la economía, Carlos, puede tener algún factor de contribución en encontrar esa forma de mejorar la demanda para poder volver a hacer funcionar todo este mecanismo que se detuvo a principios de este año. Pues es fundamental la pregunta y obvia la respuesta. Si no se reactiva la economía, pues no habrá demanda. Pero lo que sí te puedo señalar, Hugo, que ha sido la experiencia que hemos vivido en esta pandemia, es que la caída de la demanda en alimentos es mínima. Al contrario, ha aumentado. Mire usted, Walmart es de las grandes empresas del mundo, expendedoras de alimentos, y no ha caído la demanda de alimentos. Es lo que llamamos en economía la inelasticidad de la demanda de los alimentos. El hombre no puede dejar de consumir alimentos. Y por eso el tema de seguridad alimentaria en esta pandemia pues ha cobrado una importancia singular. Y la agricultura se está revalorizando por fin. Y ese ha sido uno de los objetivos legendarios desde el nacimiento del IICA, que la gente aprecie lo que es la producción de alimentos. Pero obviamente la contribución más importante sería por la generación de empleo. Hoy en día, los más vulnerables están desempleados. Quizás los que estamos hablando en este momento somos privilegiados, como ya lo mencioné. Pero qué decir del vendedor ambulante, de la gente que tiene que vivir del contacto personal con otros, de la gente que perdió el empleo en los restaurantes, los meseros, inclusive los odontólogos, los oftalmólogos, para no hablar solamente de gente no capacitada. Entonces, tenemos que trabajar en esta reactivación todos. Pero la seguridad alimentaria vuelve a tener una importancia epicéntrica en las economías. Eso particularmente y personalmente me alegra y es una reflexión. Y el punto con que quiero finalizar, la agricultura no es cuestión ya de gente pues que no sirvió en la casa y lo mandaron a manejar finca. La agricultura es muy compleja. Es más compleja que manejar un sistema financiero. La agricultura de precisión, la ingeniería genética, el tema genómico, requiere mucha capacitación. Y a mí me parece que en ese sentido hay que volver a atraer la juventud de talento a la agricultura. Ese es un tema sumamente delicado para el mundo y una promesa para el desarrollo de nuestros pueblos. La posibilidad que tiene la agricultura en América Latina depende de que la juventud de talento se vincule a ella con fervor y con pasión. Todo un tema, el de la reapertura generacional hacia el trabajo en el campo, ¿no? En nuestra región, con el enorme potencial que tiene en la región andina, con el enorme potencial que también tiene y globalmente con las expectativas y las necesidades que existen. Gladys, ¿cómo enmarcar la importancia de la seguridad alimentaria
y cómo lograr que la resiliencia sea una realidad, no solamente con el conocimiento y con la tecnología. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las organizaciones públicas y privadas para poder poner en marcha esto? Yo diría que desde ya. Estamos hablando de escenario post-COVID, pero creo que lo importante sería empezar a trabajar desde ya, ¿verdad? Así es, así es. En realidad hay es una combinación de acciones, no es una sola, y tienen varios frentes. Y entonces lo que tienen que hacer nuestros gobiernos es tener claro, esto se va a volver a repetir, tenemos que estar listos, nos tienen que encontrar con sistemas agroalimentarios modernos, y para eso tenemos que trabajar juntos con el sector privado para poder implementar todas estas acciones. O sea, no hay posibilidad de conectar a productores con el Estado, conectar a los productores con los mercados sin la empresa privada, que nos ponga los mecanismos, las herramientas para poder facilitar y permitir esto. Y lo mismo con la generación de conocimiento. La generación de conocimiento a veces lo produce el sector privado y no hay posibilidad de hacerlo llegar hacia el campo si es que no hay los canales y los mecanismos que activen esa transferencia de conocimiento. Entonces hay que trabajar juntos en distintos frentes, como decíamos, mercado, salud, infraestructura. Hay que asegurar de tener buenos sistemas de información para que los productores también sepan cuáles son los precios y puedan negociar mejor sus productos hacia los mercados. Entonces, hay un trabajo que hacer. No es una... Lo importante, yo diría, de lo que tenemos que hacer es que nuestros países tienen que alinear todas estas acciones en una estrategia de más largo plazo. O sea, hacia eso es que tenemos que caminar. El largo plazo, bueno, aquí hay un elemento muy interesante y que valía la pena que quedara resaltado también ponerlo en términos de tiempo, ¿no? Pensar no solamente en lo inmediato, pensar en el mediano plazo, pero también pensar en el largo plazo, pensar en nuestros hijos, pensar en nuestros nietos, nuestros bisnietos, las generaciones futuras, y tener como idea o como marco en una posición quizá, y ya esto dicho de una manera filosófica casi, menos egoísta, pensar en qué va a comer la gente en 2050, en 2060, dentro de 100 años, ¿no? ¿Cómo va a estar de complicado el mundo en los próximos 50 o 60 años para poder consumir alimentos y para poder producir alimentos? Este creo que es un punto de inflexión. Gladys Triveño, economista y mujer conocedora de la actividad agroalimentaria, ex ministra de Producción de Perú, Carlos Gustavo Cano, ex ministro de Agricultura de Colombia, dos voces experimentadas, reconocidas y que además tienen mucho que aportar. Yo les agradezco muchísimo este tiempo, este espacio, la agenda, a pesar de las restricciones que existen hoy para la presencialidad, son muy complejas en el día a día de todos. Y la idea de este ciclo de seminarios de alto nivel pensando en el mundo y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en el post-COVID-19 ha sido la referencia para poder tener de ustedes esa experiencia, ese conocimiento, esa visión que nos hace falta y que nos enriquece a todos, también a quienes estamos en la actividad de comunicación y que tenemos mucho por aprender a partir de lo que ustedes conocen y de lo que ustedes desarrollan. Yo les agradezco muchísimo, les dejo un minuto a cada uno para la reflexión final, para el detalle final o el dato que quieran resaltar a partir de este tema. Empezamos por Gladys. Gladys. Bueno, sí, yo quisiera advertir y volver a incidir en lo importante que es poner en agenda el tema de seguridad alimentaria. Creo que los gobernantes de nuestros países tienen una responsabilidad en ese sentido y también en que es el momento, en advertir que es el momento de canalizar recursos hacia el mundo rural. O sea, necesitamos que haya ese flujo de recursos para poder empezar a provocar estos cambios. O sea, esa estrategia de largo plazo no la vamos a poder cumplir si es que no comenzamos a trabajar sistemáticamente en mejorar los niveles de productividad en el campo. Y todo eso va a contribuir a la seguridad alimentaria. Pero para poder trabajar en eso, los gobernantes tienen esa responsabilidad. Y ese sería el gran llamado, junto con pedir más recursos para la generación de conocimiento y la innovación agraria.
esta área, yo no sé si en Colombia, pero en mi país, en el Perú, ha estado muy descuidada, y yo creo que si hay algo que nos deja de positivo el haber sufrido esta pandemia, es esa mayor sensibilidad a invertir más en ciencia. Hay que generar más recursos y orientar más recursos en ese sentido. Muchas Gladys, gracias. Gladys, brevemente, yo creo que es un tema global, no es un tema regional. Yo creo que el mundo va a tener que empezar a redefinir y a redescubrir qué es lo que implica la investigación, el desarrollo de la ciencia en general a partir de esto que nos está ocurriendo. No sé cuál es tu opinión. Yo creo que sí, o sea, el mundo ya no es como una llamada de atención, señores. Pónganse a pensar que esto puede volver a ocurrir, y en el corto plazo. Entonces tienen que estar listos. ¿Y cómo van a preparar sus cadenas agroalimentarias? ¿Cómo las van a preparar? Tienen que introducir conocimiento, tienen que transferir ese conocimiento. Y no hay manera de hacerlo si es que no se cuenta con esos recursos. Pero fíjese, un funcionario de los ministerios de economía de nuestros países, es muy difícil que no lo entienda si no sabe por qué puede ser importante para un pequeño productor de papa que le expliquen, que le enseñen, que tiene que marcar sus plantas antes de elegir la semilla. Y elegir la de la buena. Entonces, ese funcionario no entiende. Para él, enviar a gente, investigadores, a que hagan esa transferencia de conocimiento puede ser un gasto. Gasto en viáticos, gasto en viaje, en movilidad. Lo ve como gasto. Nosotros lo vemos como inversión. Inversión para generar mayor productividad. Ese cambio de enfoque, ojalá que sea una de las herencias que nos deje esta pandemia que tanto daño nos ha hecho. El gasto de ayer y la inversión del mañana. Yo lo pondría bajo ese título quizá, y sería muy importante tenerlo en cuenta en todos los niveles y en todas las direcciones, tanto públicas como de iniciativas privadas. Carlos, una referencia final respecto de la importancia de la seguridad alimentaria, tenerla en cuenta, tenerla presente y hacer cosas para lograrla y llegar a ella. A ver, estoy leyendo un libro que fue publicado la semana pasada por Zachary Carter, y escribe The Price of Peace, Money, Democracy, and the Life of John Maynard Keynes. Es maravilloso porque es un tratado de historia política, de historia económica del siglo pasado a través de la vida de Keynes. Que para mí pues sigue siendo el economista insuperable de la modernidad. Y Keynes dijo algo, y en materia de seguridad alimentaria lo traigo a cuento. En el largo plazo, que es muy importante el largo plazo, pero en el largo plazo todos estamos muertos. Todos estaremos muertos. Entonces la seguridad alimentaria es algo de corto plazo, pero de corto plazo día a día. Y eso es fundamental para tener en cuenta. Las reformas estructurales, las reformas tributarias, las reformas fiscales son necesarias. Yo soy macroeconomista y soy profesor de eso. Pero en materia de seguridad alimentaria, lo que nos ha traído la enseñanza de esta nueva crisis es que tenemos que estar preparados para el día a día. Y eso no puede aplazarse. No puede tener tregua. Y la otra reflexión, hay que aplicar las tecnologías modernas en materia de comunicaciones. Quiero terminar con este tema, Hugo. Recientemente, en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, en Colombia, para un núcleo de 100 familias, se aliaron las empresas Microsoft y Lavazza, una comunidad productora de café, y simplemente enseñándoles a manejar una tableta que les diera los ciclos, información sobre la Big Data, que se llama ahora, los ciclos de cosechas, los ciclos de precios, los ciclos de clima, eso les cambió la vida. De modo que es posible cambiarle la vida a los pequeños productores utilizando tecnología. La tecnología, la ciencia, están diseñadas para superar las limitaciones que nos da
la naturaleza, y yo creo que eso tiene que ser la tercera revolución verde a partir de ahora. Gladys, Carlos, yo simplemente me voy a, con el conocimiento de ustedes, simplemente me voy a atrever a referir que esta plática ha tenido una profundidad tal que empezamos hablando de la importancia de la seguridad alimentaria, pero creo que estamos terminando sobre la redefinición que la especie humana está teniendo por estos días de lo que significa el tiempo. Separar en la actividad agroalimentaria y en la seguridad alimentaria lo urgente de lo importante. Estamos comprendiendo las urgencias del caso, pero también estamos aprendiendo a redimensionar la importancia de temas de los que hemos hablado muchísimo en los últimos años, pero a los que paradójicamente quizá no le habíamos prestado la atención debida. Hemos estado quizá desde diferentes ámbitos observando de manera teórica los ejes, los elementos centrales de la seguridad alimentaria, de la resiliencia, de lograr mejores capacidades productivas con sustentabilidad. Hoy estamos siendo puestos a prueba por una contingencia sanitaria global para entender el tiempo, la importancia de la seguridad alimentaria, la importancia de las urgencias dentro de la seguridad alimentaria y lo central, lo permanente, lo que tiene que ver con más allá de nuestros días y que también tiene, por supuesto, su relevancia. Gladys Triveño, Carlos Gustavo Cano, les agradezco muchísimo, le agradezco también muchísimo, por supuesto, la posibilidad y el honor de poder compartir con ustedes al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en este ciclo de seminarios de alto nivel. Uno aprende muchísimo, uno entiende mucho más y se siente esperanzado en que todos podamos encontrar un punto común y de acuerdo para lograr entender, conocer, dimensionar y valorar la seguridad alimentaria. Muchísimas gracias a ambos y va a ser un gusto estar compartiendo con ustedes en cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias, Hugo. Yo creo que la lección que nos deja esta plática y este ejercicio del ICA y esta pandemia es que tenemos que pasar de la arrogancia a la humildad. Nos derrotó un microbio. Así es. Gracias, Alica. Sí. Gracias, Alica. Gracias a ustedes. Han sido muy amables. Estos son los diálogos, los seminarios, el ciclo de seminarios del Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura. Alto nivel en los ponentes, en las consideraciones, en las reflexiones y también en los temas, que son los temas importantes que el mundo necesita observar de manera más detallada. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Creo que estuve a la altura, ¿verdad? No, fue un deleite muy grande compartir contigo, Hugo, con tu dirección idónea y con Cádiz, peruana, un país que yo quiero y donde tengo tantos amigos. Muchas experiencias se logran de haber vivido un tiempito en ese maravilloso país que es Perú. Muchas gracias, bueno. Carlos Gustavo. Muchas gracias, Hugo. Excelente de primera tu moderación. Bueno, hacemos lo mejor. La idea es que ustedes puedan hablar desde lo que saben. Uno simplemente trata de ahí, de llevar los tiempos y de escucharlos atentamente. Yo aprendo muchísimo. La verdad, les agradezco mucho porque muchas veces se cree que el periodista es el que sabe y es al revés. El periodista es el que no sabe y se atreve a preguntar. Por eso les he preguntado, porque son ustedes los que saben. Ha sido realmente un gusto. Gracias, gracias a ti. Gracias, Hugo. Gracias, Gladys. Gracias, chao. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Gracias, gracias a todos. Gracias.